Se termina un ciclo. Inauguran la emblemática Autopista Jujuy-Yala, definida como la más cara del mundo por las sospechas de corrupción. Quienes hoy son parte del gobierno catalogaron a la obra como el monumento a la corrupción. Acá hubo una fiesta, dijo algunos meses el actual gobernador Gerardo Morales. La autopista Ayala, que ya la tienen que terminar, se les ha pagado, pero también quiero decir que van cobrando 900 millones. La autopista de 12 kilómetros y medio va a costar 1.050 millones de pesos. Estamos hablando de que el kilómetro cuesta 80 millones de pesos. Pero acá ha habido una fiesta. La autopista de 12 kilómetros que une San Salvador de Jujuy con la localidad de Yala fue licitada el 15 de julio de 2010. Su presupuesto inicial fue de 299 millones de pesos y el plazo de ejecución previsto, 2 años. Durante el acto de presentación de la obra, estuvieron presentes personajes oscuros del felnerismo, vinculados a la falta de transparencia en el manejo de la obra pública, como el entonces ministro de Producción Hugo Topchi o el exministro de Infraestructura Fernando Frías, funcionarios íntimamente ligados al exgobernador Eduardo Feldner. Más de 6 años después, con denuncias judiciales y públicas en el medio, la obra será entregada con un costo superior a los 1.100 millones de pesos. El gobierno de Feldner se retiró sin explicar qué pasó, a qué se debió la demora, ni a dónde fueron a parar los fondos. El vicegobernador Carlos Akim, inclusive, apuntó contra la empresa Rogio como parte de un sistema corrupto que, según él, participó de las irregularidades. Nosotros tenemos una visión de que hay denuncias y de que pueden haber hechos de corrupción. Y yo quiero agregar algo, porque cuando se habla de corrupción visualizamos al Estado, pero el monto de esa obra que va a pasar los mil millones de pesos lo cobró una empresa. O sea que yo creo que también vamos a tener que empezar no solo a analizar el tema de los funcionarios, sino de quiénes cobraron lo que pagaron los funcionarios, porque tendrá que dar explicaciones a una empresa cómo es que ha cobrado lo que ha cobrado para hacer la ruta más cara del mundo. Y en este caso me estoy refiriendo a la empresa que está haciendo la obra, porque la plata la recibió la empresa. La empresa es Rogio. Lo cierto es que el gobierno actual buscará mostrarse como la contracara de este esquema sospechado, inaugurando hoy la cuestionada obra. Para ello, llegó a Jujuy el ministro de Transporte y hombre de confianza del presidente Mauricio Macri, Guillermo Dietrich. Junto a Gerardo Morales, mostrarán una foto que busca contrastar con una década marcada por la corrupción. Sí, bueno, yo recién remarcaba la decisión del presidente Mauricio Macri y Guillo, que Dietrich, que está a cargo de la vialidad, de las obras viales, de modificar todo un sistema que termine con tanta corrupción de tanto tiempo, que significó paralización de, además de sobrecostos, sobreprecios, paralización de obras. Esta es una obra que los jujeños hace años que hemos visto que estaba, que aparecía un nuevo conducto, ponían un tacho en un lado y generó situaciones de accidentes con el costo de vidas. Así que bueno, el desafío de terminar esta obra. Hubo un compromiso del Gobierno Nacional, especialmente el ministro Dietrich, de terminar antes de fin de año, y creo que es una obra necesaria para todos los jujeños, así que la verdad que es un gusto acompañarlo al ministro en esta tarea, que como él ha dicho, toda la gente de Vialidad Nacional, pero también todos los trabajadores que están acá, de la empresa, que han trabajado este último tiempo muy fuerte para llegar a este momento. El presidente Macri tiene un compromiso con los jujeños, por ello el plan de infraestructura, de transporte, que son 7.000 millones de pesos para la provincia de Jujuy. Tenemos una gran relación con Gerardo, que trabajamos todo el año muy bien juntos, que es un gobernador del Frente Cambiemos, pero lo mismo hicimos con Omar Gutiérrez en Neuquén, lo mismo hicimos con Hugo Pasalacqua en Misiones, con Schiaretti en Córdoba, y este es el espíritu del presidente Macri y de todo su equipo. Los desafíos son de los argentinos, no son de un partido, y para que los cumplamos, para que no haya más pobreza en nuestro país, para que volvamos a tener infraestructura, para que tengamos mejor educación, mejor salud, tenemos que trabajar todos juntos, sin mezquindades partidarias sectoriales.